In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Appello qui e ricordatore di tutti gli anni. Giudica me Deus e discerni causa mea mediante non santa, ab omni iniquo e doloroso erio me. Fiat tu es Deus, fortitudo mea, quale me requisti, et quale Christi sincero, tu m'affligi me inimicus? Emite lucem tua, et veritatem tua, ipsa me deduxere, et deduxere, in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare me, a Deo qui rectificat juventute mea. Confitebuer tibi incita a Deus, Deus meus, quale tristis es, anima mea, et quale conturbas me? Spere Deo, unium natutum debo ir, salutare virtus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui rectificat juventute mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Santis Apostolis Pedro et Paolo, Omnibus Santis Vobis Frateres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Giovanni Baptista, Santos Apostolos Pedro et Paolo, Omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericordiae Filii omnipotens Deus, et dimissi peccatis tuis per peccate ab vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virginis, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sancti, et Filii Patri, quia peccavi minimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo prego Beata Maria semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Santos Apostolos Petro et Paolo, Omnes Santos, et Te Pater, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserere Christi omnipotens Deus, et dimissi peccatis vestris per ducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et les quale tanto permite. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum a nos. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venia. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Respice, Domine, in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum nedere linquas in fine. Exsurge, Domine, et judica causam tuam, et neo vivis caris voces quaerens in te. Vicuit Deus depolisti in fine, Pilatus est furor tuus super obes pasque tue. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice, Domine, in testamentum tuum,
et agnus pauperum tuorum, nedere limpas infie. Exsurge, Domine, et judica causam tua, et neo vivis calis vos exquerensium te. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax dominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias carimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui donis peccata mundi, miserere nobis, qui donis peccata mundi, suscitere perfectionem nostram, qui sedes ad destram Patris, miserere nobis, quoniam tus solus sanctus, tus solus dominus, tu solus santissimus Jesu Christe, cum santo et spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens servitore Deus, da nobis fide, spe, et caritatis aumentum, et ulmeriamur a sequi quod promitis, fac nos amare quod precipis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Omnipotens sempiterne Deus, qui respicis terra, et facis te antrebe, parsum et ventibus propitiae supplicibus, ut cuius iram terra fundamenta confusientem in espabimus, clemensiam conditionis eius, sanantem juniter sensiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No se dice y a sus descendientes, cual si se tratase de muchos, sino como uno precisamente, y a su descendiente, el cual es Cristo. Esto significa que, habiendo hecho Dios una alianza con Abraham en debida forma, la ley que fue hecha 430 años después no la abroga ni anula la promesa. Porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa, la donación a Abraham. Pues entonces diréis,
¿Para qué ha servido la ley? Se puso como freno de las transgresiones hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa, promulgada por ángeles por medio de un mediador. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? No. Porque si la ley pudiese dar la verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Deo gracias. Respice Domine, in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum, neo viviscaris in fine. Exsuge Domine, et judica causam tuam, memoreso oprobrii servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine, refugium factus est nobis, a generatione et progenie. Alleluia. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi tua. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, al verlos, dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús dijo entonces: Pero no son 10 los curados, y los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, porque tu fe te ha salvado.
per evangelica dicta delle altre del nostra delitta. Nostri di Cristo. Mis queridos hermanos en el Señor, qué importante es en este momento saber discernir y entender el lenguaje, la enseñanza profunda, importante, urgente que nos da el Señor en la liturgia de este domingo. Mis queridos hermanos en el Señor, qué importante es que sepamos discernir y entender la enseñanza, la orientación vital que el Señor nos da hoy con su palabra en esta sagrada liturgia de este domingo. Hermanos, démonos cuenta, hay dos conceptos importantes en la primera lectura de hoy. Lo que es la herencia y lo que es la promesa. Hermanos, se nos hace la promesa. Y es importante, hermanos, que anhelemos y que busquemos cómo lograr esa promesa. ¿Y qué es lo que se nos promete? Que logremos la herencia. Y la herencia es nada menos que la gracia de Dios. Ahora bien, hermanos, esa gracia del Señor no es cualquier don, no es cualquier regalo. No es que estamos mereciendo algo. Hermanos, como pecadores que somos, no merecemos nada. Sin embargo, la promesa es totalmente gratuita de parte de Dios. Y ciertamente, hermanos, que esa promesa la heredamos. Sin merecerla, pero la heredamos. Y la heredamos desde el momento mismo en que somos bautizados. Ahí la estamos recibiendo. Por eso, queridos hermanos, la importancia enorme que tiene lo que ya he venido diciendo. Que vivamos los sacramentos. Pero para vivirlos es necesario, queridos hermanos, que aprendamos la doctrina sobre cada uno de los sacramentos. Porque quien no conoce la doctrina sobre cada sacramento no podrá vivirla. Hermanos, voy a poner una comparación. Quien recibe del don del Señor
las cualidades y las aptitudes para determinada profesión. Tiene que descubrir esas aptitudes. Tiene que conocerse a sí mismo para poner en ejercicio esas aptitudes y poder ejercer la respectiva profesión. Sea consciente. Y lo mismo debemos decir no solamente de las profesiones, sino también de las vocaciones. Una cosa es una vocación que implica toda la vida del ser humano, y otra cosa es una profesión a través de la cual la persona pone en ejercicio sus aptitudes, sus cualidades, para su propio bien y el bien de la comunidad a la cual debe servir. Son dos cosas diferentes, no opuestas, complementarias más bien la una con la otra. Y voy a citar dos ejemplos. Hermanos, un ingeniero recibe de Dios las cualidades y las aptitudes necesarias para poder practicar cristianamente la ingeniería y poder construir casas o poder montar una buena infraestructura vial en un lugar determinado. Y otra cosa es la vocación. Ese ingeniero, al mismo tiempo que tiene las cualidades para ser ingeniero, recibe también de Dios las cualidades necesarias para ser casado, la vocación al matrimonio. O voy a poner otro ejemplo también, en el cual se demuestra que la profesión no va nunca en contra de la vocación. Una persona puede tener cualidades para ser educador, al mismo tiempo que recibe también las cualidades para una vocación, por ejemplo, como un hermano de la Salle, dedicado a la iglesia, pero viviendo una vocación de total consagración exclusiva a Dios nuestro Señor. Hermanos, qué importante entonces es llegar a entender esto para ser dignos de recibir la promesa. Porque quien no es fiel a las cualidades que tiene vocacionalmente y a las cualidades que tiene profesionalmente, no podrá vivir la vocación a la santidad. Y todos estamos llamados a esa santidad. Y la santidad solamente se alcanza cuando se vive en una perfecta unión y fidelidad a la persona de Jesucristo nuestro Señor. Quien no cree y no vive unido a Jesucristo, no se salva. Y mentira que podrá ejercer plenamente una vocación. Y mentira que podrá ejercer plenamente una profesión. El médico que no cree en Cristo nunca podrá ser perfecto médico como el médico que sí cree en Cristo.
El ingeniero que no cree en Cristo fácilmente va a fallar en los edificios o en la infraestructura que fabrique. En cambio, el ingeniero que cree en Cristo y que vive unido a Cristo podrá ejercer muy bien su profesión. Hermanos, la promesa no es un regalo. La promesa es un compromiso. Cristo no se nos da de regalo. Cristo se nos da para comprometernos en la verdad. Y Él, precisamente Él, es la verdad. Y quien vive realmente unido a Cristo, quien vive, por tanto, la promesa y la herencia, porque la herencia precisamente es la gracia, quien vive realmente esto, hermanos, va a tener la felicidad de vivir en plenitud en ese tiempo, y tendrá entonces también la gracia para vivir esa plenitud eternamente en el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, hay que conocer a quien es el prometido de todo ser humano: Cristo. Cristo es el don por excelencia de Dios que se le promete a todo ser humano. Y lo recibimos inicialmente en el sacramento del bautismo. Y recibimos mayor abundancia de Él por la acción del Espíritu Santo en la confirmación. Y lo recibimos en plenitud, nos subimos en plenitud a Él en el sacramento de la Eucaristía plenamente vivido. Hermanos, no podemos ser sacramentalistas. Y ya llamo sacramentalista a quien practica los sacramentos solamente por practicarlos, por obligación, pero sin conocerlos a profundidad y sin vivirlos amorosamente, fielmente. Quien vive fielmente cada uno de los sacramentos, especialmente estos tres que he mencionado, bautismo, Eucaristía y confirmación, quien lo vive plenamente, hermanos, va experimentando día tras día un crecimiento enorme, pleno, gozoso y comprometedor en Cristo Jesús. Hermanos, hay quienes desprecian los sacramentos, pobrecitos. Hay quienes viven los sacramentos solamente por obligación. Por ejemplo, recibir la confesión una vez al año, porque es obligatorio. O comulgar por Pascua de Resurrección, porque es obligatorio. Hermanos, eso es una pobreza enorme. El verdadero cristiano, el verdadero católico, supera las obligaciones. No vive porque sea obligado, vive por la fuerza del amor. Pero no un amor egoísta, no un amor falso, no un amor mundano, pasajero, engañoso, no, sino el único amor verdadero, el amor que es Dios mismo, el amor que tiene su fuente en Dios, el amor que plenifica en Dios, el amor que nos une a Dios, el amor que nos une a aquel que es el Dios que se nos revela y que se nos comunica
en Jesucristo. Por eso insisto, Jesucristo tiene que ser principio, centro y cumbre de toda nuestra vida, tanto en el plano espiritual como en el plano moral, en el plano vocacional y en el plano profesional. Por eso, queridos hermanos, el ideal, Cristo ayer, hoy y siempre, Cristo en el principio, Cristo en el centro, Cristo en la cumbre. Hermanos, esta es la plenitud de la promesa. Esta es la plenitud de la herencia a la cual se refiere el apóstol en esta primera lectura. Y a eso llegó aquel pobre samaritano. Cuando experimentó que aquel hombre que le había dicho ir a los fariseos y presentaos, cumpliendo la ley, de que tenía que presentarse a los fariseos, a los responsables del pueblo, aquellos que reconocían estar curados de una enfermedad que era y que es hoy como el símbolo del pecado. Sobre todo en aquel tiempo, la lepra era el símbolo del pecado. Y por eso los alejaban de la sociedad. Y el que era curado de la lepra se sentía ya perdonado y con capacidad para volver a integrarse en la sociedad. Hermanos, solamente Jesucristo, el prometido, es capaz de liberarnos del pecado y de las consecuencias del pecado para darnos la salud plena. Y la salud plena es Cristo. Solamente quien vive unido a Cristo, físicamente, escúchenme bien lo que acabo de decir, unido incluso físicamente a Cristo, porque lo come. Es la gran promesa de Cristo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le daré vida en plenitud. Queridos hermanos, en cambio, quien no come su carne y bebe su sangre no tendrá vida. No es invento mío. Es la palabra verdadera de Cristo que mismo lo dice. Por eso, queridos hermanos, Cristo en la Sagrada Eucaristía debe ser el principio, el centro, la cumbre de la vida de toda la Iglesia y de la vida de cada católico. Por eso hoy día, queridos hermanos, muchos católicos están débiles o viven en pecado, no es lo peor, porque no están viviendo el sacramento de la Eucaristía. Y el mismo cuerpo de la Iglesia, este cuerpo de la Iglesia, está en este momento débil, porque no está viviendo ni está promoviendo el misterio eucarístico de Cristo como debe ser. Hermanos, la Iglesia, infiltrada por la masonería satánica, ha abandonado una plena vida en Cristo y Eucaristía. Y por eso la Iglesia, herida, atacada por la masonería, ha perdido la fuerza que la Iglesia debe tener, siempre y cuando viva en Cristo, hostia. Por eso, hermanos, con toda valentía y con todo coraje, aunque sé que bien que pueden venir sobre mí consecuencias, porque estoy denunciando a la masonería, y la masonería actúa muchas veces
con la fuerza satánica de la amenaza, porque no tiene otra fuerza. En cambio, quienes tenemos la fuerza de la verdad en Cristo, vamos a triunfar, incluso por encima de la masonería. Hermanos, no se dejen guiar. No conviertan nuestras sociedades en esclavas de la masonería, porque la masonería es la fuerza del infierno que quiere destruir al ser humano, que quiere apartar al ser humano de aquel que es el único, que es la vida, que es el dador de la vida, Cristo. Satanás intenta, a través de la masonería, apartar a todo ser humano de Cristo. No le hagamos caso a Satanás. No le hagamos caso a la masonería. Oremos por los masones, porque están engañados. Pero denunciemos la masonería, porque tenemos la fuerza de Cristo, que está por encima de cualquier falsa filosofía. Cristo no es una filosofía. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Y solo Él tiene el poder absoluto para vencer el mal, para vencer el pecado, para vencer a Satanás. Recordemos que Satanás tiene poder, incluso tiene poder espiritual, pero ese poder espiritual de Satanás es limitado. No es más que Dios. No puede más que Dios. Queridos hermanos, entonces, unámonos a aquel que es la promesa, Jesús hostia, y seamos fieles a Jesús hostia, y oremos todos los días ante Jesús hostia, oremos todos los días ante Jesús en el sagrario, si fuera posible participando de la Santa Misa todos los días, por lo menos todos los domingos y algunos otros días entre semana. Pero si no podemos participar en la Santa Misa por horarios de entre semana, por lo menos visitémosle aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y oremos delante de Él para que Él continúe eucaristizando nuestras vidas, para que Jesús desde el Sagrario y desde su realidad eucarística continúe eucaristizando nuestras familias, continúe eucaristizando las escuelas, los colegios, las instituciones educativas, continúe eucaristizando la sociedad entera, o sea, continúe cristificando, cristianizando toda la sociedad, para que entonces todo ser humano pueda llegar a la verdad y consecuentemente a la salvación y a la vida eterna. No pensemos solamente en nosotros mismos, pensemos en toda la iglesia, pensemos y actuemos por la cristificación de toda la humanidad. Es la única fe verdadera, la fe que se centra en Jesús. En Jesús hostia. La fe que se une a Jesús hostia. Y viviendo en Él, viviendo en Él, lleguemos a la plenitud y colaboremos en que toda la humanidad llegue a la única plenitud verdadera, la plenitud en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Credo in unum Deum,
Padre onnipotente, fattore in cielo e terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, genitum non factum, consubstantiarum Patri, per omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est semper nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, de resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sed ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regno erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Padre et Filio procede, qui cum Padre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteo in unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. In te speravi, Domine, dixi, tu es Deus meus, in manibus tuis tempora mea. Thank you.
Ave Fratris. Celebra con el sacrificio de manos tuyas, alabo y gloria en el sui, a tu vida que en poco en nuestra, la justa y presa su sangre. Per ogni secola secola. Amen. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amenus factum. Gracias agamus Domino Deo nostro. Minum et tuum est. Benedictum et justum est, ecum et salutare. Nos divis semper, et ubique gracias agile Domini, Sancte Pater, omnipotens et bene Deus. Qui cum uniginto Filio Tuo, et Spiritu Santo, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius individualitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Poderi de Tua gloria revelante, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sin la diferencia de expresiones céntimos. Ud in confessione vere sempre terneque deitatis, et in personis propriedas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas. Com laudant angeli ad tua arcangeli, cervin quoque ac serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Presepti salutaribus voli et divini institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sed liberamus a mal. Thank you.
per omnia saecula saecula. Amen. Pax Domini. Sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus.
Miserere agri bestii omnipotens Deus, et miseris bestiis perducat vos la vita eterna. Amen. Indulgentia, absolutione, et remissione peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens misericordiominus. Amen. Exiabilis Dei, executoris peccata mundi. Domine, non sum dignus, dites in tecto meum, sed tanto qui verbo, et sanabitur animae. Domine, non sum dignus, dites in tecto meum, sed tanto qui verbo, et sanabitur animae. Domine, non sum dignus, dites in tecto meum, soltanto di verbo e sanato animale. Thank you.
Panem del cielo de disti nobis domine, avete omni de recamentum et omni sapodem suavitatis. Dominus vobiscum. Et cum espiritu tuo. Oremus. Sancti Domine, celestibus sacramentis, ad redemptionis aeternae, quaesimus, propitiamus aumentum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Tu eri nos, Domine, quaesimus, tua sancta sumentes, et eram quam vidimus nostris invitatibus trementem, superum unde firma, cum mortalem corda cognoscant, et indignante talia fragile applaudire, et de miserante cessare. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum espiritu tuo. Ide misa est. Deo gratias. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Domine. In principio era el verbo era abu Deum, el Deus era el verbo. Hoc era in principio abu Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, in ipso factum est. In ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprendebunt. Quid homo visus ad eo, qui nomen era Ioannis, Ibenit in testimonium, ut testimonium per iberi Domine, ut omnes credere per ego. Non erat ille lux, sed ut testimonium per iberi Domine. Era lux vera, illuminat omnem, omnem venientem, in hoc mundo. Il mundo era del mundus per ipsum factus est, del mundus seu non cognovit. In proprio venit, et sic eum non receperum. Quod autem receperum eum, Desideris potestatem filii Dei fieri, istu credunt in nomine eius, qui nomine sanguinibus, neque expulendo de carnis, neque expulendo de vini, sed ex Deo nantis sunt. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis, et vidimus gloria meius, gloria quasi vigente a Patri, plenum gratiae et veritatis. Deum gratias.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedere et spes nostra salve. A te clamamus, exsudes filii Evae, a te suspiramus gementes et fretes, in hac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, vivas tuos misericordios oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posaccessionem ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genetrix, udine et disiamus promissionem Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus, populum antiquamantem propices vestice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitris Maria, cum Beato Joseph, eis sponsor, a Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus santis, quas pro conversione peccatorium, pro libertate et exaltatione Sancte Matris Ecclesiae, preses et fundimus, misericus, et venimus exaudi, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michele Arcangeli, defende nos in preio, contra l'inquisizione di insidia diaboli est presidio. Imperii Deus, sumisse peccato, ut capricius mihi celestis, Satana Maria suae spiritus malignos, quia perdicionem animalum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo, miserere nobis. Te adori te del sagrario, o Jesus hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Nuestra Señora del Fiat, que con y contigo vivamos el riesgo de la fe en la oscura luminosidad de la voluntad santísima del Padre. Oh Padre, nos entregamos a tu gloria por Cristo, hostia inmaculada, en la acción del Espíritu Santo, a través de tu Iglesia Santa. San José, custodio de Jesús, ruega por nosotros. Somos fuego de presencia y oración. Generando el Señorío de Cristo, procedamos en el fuego eucarístico. Por el reino de Cristo.